María por Perla de Lucha Villa, monta William Tobón. El 2 de Yabú de Villa Gilma. Talibán de San Pablo por Esmeralda, Montafredi Peláez. Canciller del arco con el número 3. Elegido del arco en Guajira del arco, monta Orlando Pineda. Con el 4, triunfo de Villa Inés, elegido de la Virginia por Bonanza de Villa Inés, monta Adán Naranjo. Con el número 5, exclusivo de Villa Gloria. Encanto por exclusiva de la vitrina. Monta John Jairo Tobón. Número 6, altanero de Villa Marcela, renegado de las leyendas por Victoria. Roberto Carlos Arias es su montador. Vamos ahora al formato A y luego las pruebas individuales. Con el patrocinio del Politécnico Cianco, arroba Ciancopoli en las redes sociales. Número 2 de Yabú de Villa Gilma, 44 meses de edad, color castaño. Es un hijo de Talibán de San Pablo en Esmeralda. Su abuelo materno, Guainás. Juan David Aragón, su criador. Criadero de Villa Gilma, su propietario de Pasta en Tuluá, departamento del Valle. Monta Freddy Peláez. Número 2 de Yabú de Villa Gilma. Están viendo los procesos, el proceso de adiestramiento de los potros. De 36 a 48 meses de edad.
de las leyendas en la historia, su abuelo materno, la zona del Guasa. Su criador y propietario, José Raúl Niño Merchán. Este ejemplar se encuentra en Pesebreras Canán, en Rosso, Valle del Cauca. Juan Carlos Arias Hernández. Con el número 6, altanero de Villa Marcela, 37 meses de edad, color castaño. Es un hijo de renegado de las leyendas en Victoria. Su abuelo materno, Terona del Paso, José Raúl Niño Merchán, su criador y su propietario también. Y pasta en Canán, en Rosso. Monta Roberto Carlos Arias. Otros en el proceso de adiestramiento en la modalidad de la trocha y del galope. Pongamos en movimiento el ejemplar con el número 6. Potro de bonito fenotipo, de buena conformación. Un potro que va bien en ese proceso de adiestramiento. Con una buena marcación en la trocha, con compensación, con buen ritmo, con un buen conjunto. Y cuando lo observamos galopando, un potro que tiene buen desempeño y buena actitud para hacer este segundo andar, conservando el caballo, la ubicación de la cabeza, conservando su reunión, su conjunto, su armonía. Ya un potro que va bien en ese proceso de adiestramiento para el título de mejor, este ejemplar con el número 6. Sigue en puntuación el ejemplar que se asemeja en su adiestramiento, en su reunión, en su conjunto y asimismo en sus andares, el ejemplar con el número 2. Pongamos en movimiento este ejemplar. Otro también que va bien en su proceso de adiestramiento, que conserva el ritmo, que conserva la buena frecuencia en la marcación de la trocha y asimismo con un buen ejercicio en su segundo andar, en el galope. No tiene la agilidad del otro caballo, ni la fortaleza en la pisada, ni la seguridad todavía, pero cuando ustedes lo observan, tanto trochando como galopando, un caballo que tiene buen nivel. El caballo número 2 es el caballo del primer lugar. Caballo número 5, un caballo que comenzó mejor la competencia. A medida que la competencia fue transcurriendo, el caballo fue bajando su nivel de trabajo, su agilidad, su buena frecuencia en la marcación de la trocha, y también fue perdiendo el caballo el centro, ese buen comportamiento, esa disciplina. En la prueba de comparación con los otros dos caballos que se comparó, cuando los exigimos a galopar, un caballo que se estiró en su galope y cambió de ubicación su cabeza. Pero es un caballo de buena condición, de buena calidad, de buen fenotipo. En la tarde de hoy queda ubicado en el segundo lugar el ejemplar con el número 5. El ejemplar número 1 es el del tercer lugar. Caballo que en la trocha se observa bien, con buen ritmo, con buena frecuencia, ágil, pero todavía el caballo nos muestra dificultades en su galope,
pierde el caballo todavía, la reunión que él conserva en la trocha la pierde al galopar y se estira un poco y también cambia de ubicación la cabeza, siendo un caballo de buena calidad, de buena condición. El número uno ha quedado en el tercer lugar en la tarde de hoy. Caballo número cuatro, caballo también de buen desempeño, de buena marcación en la trocha, poco molesto todavía el caballo por su embocadura, en su estado de arreglo, el caballo todavía no tiene la estabilidad en su cabeza, en su embocadura. Si ustedes recuerdan la prueba individual del caballo en la cejada y la quebrantada, todavía el caballo nos mostró alguna dificultad, pero es un caballo también de buen desempeño trochando, de buen desempeño galopando, de buena condición. Caballo número 4 es el caballo del cuarto puesto y el caballo número 3 es el caballo del quinto lugar, el caballo que no tiene en este momento todavía el caballo, la energía, la velocidad, la exactitud en la marcación de la trocha ni en el galope de los caballos que lo anteceden. El caballo número 3 es el caballo del quinto lugar. Ha quedado de la siguiente manera: mejor potro, altanero de Villamarcela, el castaño, hijo de Renegado de la Leyenda en Victoria, propiedad de José Raúl Niño Merchán, dado por Roberto Carlos Arias. Primer puesto para Dejaú de Villa Gilma, el hijo de Talibán de San Pablo en Esmeralda, propiedad de Villa Gilma, montado por Freddy Peláez. Tercer lugar para Imperio de la María, majestuoso de la María por Perla de Luchavilla, propiedad de la María, montó William Tobón. Cuarto lugar para Triunfo de Villa Inés, elegido de la Virginia por Bonanza de Villa Inés, propiedad de Adán Naranjo, montó Adán Naranjo. Quinto puesto para Canciller del Arco, un hijo elegido del Arco en Guajira del Arco, propiedad de Andrés Botero, montado por Orlando Pineda.